Los hechos de intolerancia por parte de algunos bogotanos parecen no tener límite dentro del sistema público de transporte. Sin embargo, esta vez se conoció una denuncia por parte de usuarios de Transmilenio, debido a que un policía entró a uno de los autobuses con su motocicleta de servicio y ocupó el espacio de discapacidad para su vehículo. Los usuarios de Transmilenio presenciaron el incómodo momento, cuando el oficial de la Policía Nacional decidió subirse al bus articulado junto con su motocicleta, una situación que de inmediato se volvió viral en las redes sociales. El acto de indisciplina se llevó a cabo en medio de la congestión, cuando el uniformado, que aún no ha sido identificado, ingresó al Transmilenio en la localidad de San Cristóbal, al parecer por haberse quedado sin gasolina. El policía, sin ninguna preocupación, dejó su moto en la plataforma y generó indignación en varias personas que se encontraban en el lugar. Esto fue una clara violación de las normas del sistema de transporte masivo, que prohíbe el exceso de carga en sus autobuses. Luego del suceso, el Departamento de Policía de Bogotá emitió un comunicado oficial en relación con el incidente, anunciando que se abrirá una investigación para esclarecer los hechos, ya que esta situación va en contra de las reglas institucionales de la Policía Nacional. De esta manera, la institución aseguró que se trata de una actuación que no cumple con los estándares y comportamiento de los uniformados que integran la institución, por lo que se procede con absoluta determinación ante cualquier comportamiento contrario a la misión constitucional. El oficial puede ser sancionado por hasta 618 mil pesos. La multa es consistente con las sanciones impuestas por Transmilenio para aquellos ciudadanos que han ingresado motos, colchones, sillas y hasta neveras a los buses. Su opinión es muy valiosa para nosotros, así que déjenos un comentario. Dele me gusta y comparta este video con familiares y amigos. Nos vemos en el próximo video de su canal, SEO Noticias.